decía que es un gusto estar en Buenos Aires, aunque ahora Buenos Aires no me recibió muy bien. Llegando del aeropuerto, el frío me causó una gripe que llevo 3 días en cama con fiebre. Pero aquí estoy porque sé que en ti y además por el gusto de estar con ustedes nuevamente. Yo he acompañado a Juana desde el primer congreso y tengo muchas amigas aquí que me dará mucho gusto volver a conversar con ustedes. Y además es un honor estar en este simposio porque siempre me ha inquietado como escritora la identidad de nuestros pueblos de América. Así que esta mañana voy a hablar precisamente sobre la gestación, evolución y diferencia de la literatura argentina, que tiene mucho que ver con la identidad del argentino. Y esa identidad se va a ver muy importantemente modificada a partir de la revolución, que es el motivo de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Argentina. Y la literatura está muy ligada a ese fenómeno. De acuerdo con el calendario europeo, fueron 300 años de dominación española desde la fecha en que Juan Díaz de Solís llegó a Paraná, Iguazú, en 1516. Desde esa época hasta 1816, año de la Declaración de Independencia, en este periodo se importó no solo la lengua y la literatura españolas, sino con ella una cultura y una civilización. Por entonces nada era firme ni seguro, ni el territorio, desconocido aún para los conquistadores españoles, portugueses e ingleses, ni las metas de esa conquista. Y para las distintas familias, tribus, clanes y pueblos nativos tampoco. Pero en 1816, al consolidarse la independencia de las provincias del sur, habría de gestarse con la nueva nación, hoy llamada República Argentina, una nueva literatura, y a partir de esa lengua importada. Una literatura hoy reconocida mundialmente como una de las más ricas e influyentes del mundo. Pero hablando de la literatura argentina, la pregunta es obligada. ¿A partir de qué momento puede identificarse lo diferente de esa literatura al canon español? Lanzarse a buscar cómo se gestó una nueva literatura es obligarse a recorrer kilómetros de letras escritas, toneladas de papel impreso, miles de páginas de internet, antes de poder discriminar dentro de la literatura colonial escrita por los criollos, hasta dónde era lo español y desde dónde comenzaba a surgir lo argentino. ¿Cómo reconocer lo nacional cuando aún no se piensa siquiera en que habrá una nación independiente distinta de la existente? ¿Cómo distinguir lo hispanoamericano cuando no existía una región con el nombre de Hispanoamérica? No hay criterios para distinguir en la época colonial lo europeo de lo no europeo, lo importado de lo autóctono, ya que sea indígena, criollo, mestizo o negro, en las regiones donde se trasplantaron negros, como se trasplantan vegetales. Sin embargo, en ese periodo, a todo lo largo de la América dominada por España, ni siquiera los géneros literarios que surgían estaban bien delimitados, ni podía responder exactamente cada uno al canon eurocéntrico. ¿Cómo poner límites a lo heterogéneo de unas crónicas, canciones, relaciones, memorias, cartas, mensajes escritos en pergaminos y hasta en piedras? Y centrándose en la hoy América del Sur, totalmente completa, se complica el problema si se considera que lo que fue el virreinato del Río de la Plata incluía zonas que hoy pertenecen a otras naciones, de modo que lo diferente podía ser expresión del hoy peruano, brasileño, boliviano, uruguayo, paraguayo o chileno. Y así como el desarrollo de la colonización pasó por periodos de reacomodos, combates, conquistas, reconquistas, uniones y desuniones, así también la creación literaria fue paulatina en su desenvolvimiento y adquisición de lo singular
y en la expresión de lo autóctono. Otro aspecto investigable sería el de la distinción entre las ideologías y las ideas de los movimientos independentistas de las colonias de América, al compararlas con las ideologías y las ideas de los movimientos revolucionarios en los imperios y monarquías europeas. Merece atención la influencia que tuvieron los filósofos y líderes de la Ilustración, el enciclopedismo, iluminismo o como quiera que se le llame, al pensamiento que llevó a Francia a la revolución antimonárquica de 1789. En los movimientos de independencia de toda América, en los que la influencia de Jean-Jacques Rousseau se deja sentir, tal como John Locke lo explica en su ensayo sobre el entendimiento humano, el pacto social propuesto por Rousseau era la forma mediante la cual los hombres decidían crear un gobierno, el cual velaría por los derechos naturales, es decir, por su libertad, igualdad, etc. Si sus derechos nacionales, naturales, eran violados, el pacto podía ser revocado, y esto era lo que pretendían los movimientos independentistas de América. ¿Hasta dónde fue acorde el pensamiento libertario de los indígenas, criollos y mestizos dentro del virreinato en las provincias del sur con el pensamiento y las ideas revolucionarias que surgían en una Francia monárquica, en un imperio británico, en una nueva Inglaterra o una nueva España? ¿Hasta dónde coincidían las reacciones en contra de una iglesia que defendía el derecho divino de los reyes en Francia, o en favor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano firmada en 1789? ¿Hasta dónde eran distintas de las reacciones en contra del Santo Oficio y de la Santa Inquisición que excomulgaba a los herejes en España y a los líderes de los movimientos independentistas en las varias colonias españolas en América? Ejemplos, la excomunión al cura Miguel Hidalgo y Costilla en México y la persecución de judíos que llegaban al virreinato del Río de la Plata huyendo de Perú y Cartagena, donde estaban situados los tribunales del Santo Oficio en América del Sur. El 22 de julio de 1511, el inquisidor general de España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, dio una orden para que los obispos de América actuaran como inquisidores en sus territorios episcopales, ordenándoles que pusieran empeño en la persecución de los herejes. Se crea así la figura del familiar que coadyuvaba en la delación de herejes, figura social que aceleró el proceso de criollización de la burocracia inquisitoria indiana, que termina por asumir el doble rizoma de su identidad, al darse cuenta de que es una sociedad que proviene de una raíz múltiple, tal como la concibe Eduard Grisard en su Sol de la Ciencia y en su Poética de la Relación. Pero la literatura y la historia van de la mano. El escritor reacciona ante su entorno y busca el camino para expresar las verdades del pueblo al que pertenece. Y aquí nace la pregunta que da pie a esta divagación. ¿Cómo las literaturas de América se convierten en expresión de sus pueblos respectivos, habiendo nacido de una lengua no propia, de una lengua no solo importada, sino obligada a ser practicada a sangre y fuego? ¿Cómo se convierten en nacionales las literaturas que rompen con los miles de lenguas indígenas? ¿En qué momento el germen nacional se introduce en la lengua ajena? ¿Y cómo se va comenzando a expresar lo autóctono en moldes literarios propios después del uso obligado de los moldes ajenos españoles? Hay que imaginar un bosque o un campo en que no hay un camino trazado por ningún ingeniero. Das el primer paso y el segundo, te arriesgas al tercero, cortas las hierbas que te cierran el avance, tal vez debas desviarte por una roca que surge en el trayecto, la rodeas y vuelves a la búsqueda de un terreno que te permita adelantar en la dirección a la que te dirige. Y así vas creando el camino, que después siguen otros detrás de ti.
hasta que la veleta es visible y transitable. Igual es la lengua literaria. Exploras, avanzas, retrocedes, intentas otro ángulo, otra expresión, otra forma. Y un día, al llegar al lugar que te proponías, descubres que creaste un camino. Si se revisa así la historia de la literatura argentina, sumando los dos periodos, la colonia y la independencia, veremos los tanteos, las búsquedas, los avances y los retrocesos. La mayor parte de los 300 años de la colonia, para los nativos, es el aprendizaje de la lengua ajena, el tanteo para llegar a dominarla. Y desde luego se comienza por imitar, como el bebé que aprende a hablar, imitando los sonidos que escucha. Para los españoles, en cambio, es el descubrimiento de una naturaleza nueva, desconocida, hasta cierto punto misteriosa, que desea descubrir y describir. Para los criollos, es la búsqueda de una identidad que los distinga de los padres españoles y de unas raíces que no saben si pertenecen a España o a la tierra donde nacieron. Así, los nativos, tanto como los criollos, aprenden a imitar el canon de la literatura española, de las formas métricas, las alegorías, los latinismos. En el virreinato del Río de la Plata lo hace Luis José de Tejeda y Guzmán, primer poeta nacido en lo que hoy es Argentina. Él sigue los modelos del barroco, el culteranismo y el conceptismo, lo mismo que en México, Sor Juana Inés de la Cruz sigue las pautas de Góngora, Quevedo y Calderón. A medida que la población criolla crece, la educación canónica y cristiana se desarrolla en toda la América española. Pronto se funda en Córdoba la primera universidad, sin embargo, no hay que pasar por alto el hecho de que los estudios primarios y secundarios se hacían bajo la égida de los conventos de franciscanos, dominicos y mercedarios, que inculcaban en los estudiantes nativos y criollos la religión católica y el canon literario, de modo que toda literatura surgida era valorada en razón de qué, de su cercanía o lejanía con el canon literario europeo, la ideología colonialista y la religión católica. Al mismo tiempo, la oralitura y la literatura de los pueblos habitados por distintas razas previas al descubrimiento de América por Colón, con creencias religiosas distintas entre sí y con grados diferentes de evolución política y cultural, choca en una colisión cultural sin precedentes en el continente hoy americano, con la cultura, lenguaje y creencias que se le imponen. Cada pueblo trata de encontrar veredas escondidas que le permitan conservar sus tradiciones bajo disfraces insospechados. En México tenemos el caso de la Virgen de Guadalupe. Cada literatura debe, por fuerza, iniciar un cauce distinto en cada región. Según las condiciones históricas, sociales, herencia, tradiciones, idiosincrasias y metas de cada pueblo. Existen relatos que alcanzaron a llegar al presente sobre las nuevas tierras descubiertas, escritas por los cronistas españoles que arribaron al virreinato del Río de la Plata con los conquistadores. Con la expedición de Pedro de Mendoza para fundar Buenos Aires en 1536, llegan algunos no españoles, como Ulrich Schmiedes, quien relata en alemán sus impresiones. Algunos cronistas describen los paisajes, otros los combates. Algunos relatos y leyendas conservados con tradición oral los comparte Argentina con los países vecinos, debido a los cambios limítrofes que se han sucedido. Muchos de los relatos se han perdido, como los del poeta español Luis Pardo, que llega a Santiago del Estero hacia 1581 y del que da noticia Lope de Vega. El poeta clérigo Martín del Barco Centenera, que llega a España en 1572, escribió un poema titulado La Argentina, y cuatro décadas después Ruiz Díaz de Guzmán, ya criollo, escribió y publicó en 1602 una historia del descubrimiento, conquista y colonización del Río de la Plata, llamado también La Argentina.
El clérigo poeta que llegó al Río de la Plata con la expedición de Mendoza, Luis de Miranda, describió la fundación y destrucción de Buenos Aires en un romance en forma rimada con carácter epopélico. Sin embargo, la carencia de datos, los documentos perdidos en hogueras, guerras y catástrofes, ha impedido seguir el rastro no solo en las provincias del sur, sino en las colonias de toda América Hispana, lo que hace difícil la tarea del investigador que busque cómo fue desarrollándose el rasgo de identidad nacional en cada uno de los países. Los primeros rasgos de diferencia con el canon eurocéntrico surgen solo de manera embrionaria durante la colonia, y de ahí la dificultad de describir, de descubrir esa diferencia en los primeros tiempos de la independencia. El nacimiento de una literatura propiamente argentina se inicia así de forma casi soslayada, cuando los escritores se expresan en géneros no siempre los canónicamente literarios de la poesía, la novela o el drama, sino en géneros no canónicos, epístolas, canciones y otros tipos de composiciones que ya en épocas posteriores habrán de tomar características propias, como fueron los cielitos, los diálogos patrióticos y finalmente el tango de procedencia imprecisa, aunque se le ha atribuido su nacimiento al fenómeno de la que yo llamo inmigrancia. Una inmigrancia masiva de mediados del siglo XIX, ya que del origen del tango se dice que en la ciudad de Buenos Aires de esa época se veía a los llamados gringos que habían bajado de los barcos, así como algunos porteños que quizá para tratar de arraigarse en su nueva tierra cantaban con guitarra en mano buscando una forma propia de expresarse. Tal leyenda parece atestiguar el hecho de que los inmigrantes buscaban crearse una identidad y un arraigo en la nueva tierra. En cuanto a la literatura, aunque los autores procuran escribir en los géneros canónicos europeos, el mundo en el que estaban inmersos no podía representarse a cabalidad dentro de esas formas establecidas de estructuras y lineamientos teóricos de los géneros ni de los estilos literarios que practicaban. Por ello rompen primero con sus modelos españoles y comienzan a buscar nuevos modelos fuera de España y de su cultura, a modo de diferenciar su literatura de la literatura española. Tal vez este sea el germen que dio lugar a un nuevo desarrollo de la literatura argentina, al unirse tres elementos fundacionales: la cultura española aprendida o heredada, la realidad social diferenciada y la búsqueda de nuevos modelos literarios no españoles. De esta combinación, que se da tanto en Argentina como en México, Perú y otras naciones iberoamericanas, es que se desarrollan literaturas diferenciadas y nacionales, paulatinamente. Son numerosos los historiadores de la literatura que han investigado desde finales de la época colonial para tratar de organizar los conocimientos históricos literarios de Hispanoamérica, eruditos de distintos países, no solo de América, sino también de España. Y desde luego, de Argentina, Ricardo Rojas, cuya Historia de la Literatura Argentina, ensayo filosófico sobre la evolución de la cultura en el Plata, es obra canónica. Pero veamos esa evolución con respecto a las herencias. La herencia indígena. Para averiguar cómo ha sido la evolución de la literatura, lo primero que salta a la vista es la pregunta: ¿cuál ha sido la herencia cultural que ha marcado al pueblo que hoy ocupa el suelo argentino? Para responderla hay que revisar qué comunidades previas y posteriores a la conquista y a los movimientos y revoluciones independentistas de las provincias del sur se han desarrollado en el territorio. Las primeras son indiscutiblemente las indígenas, las posteriores las mestizas y criollas, y enseguida las de la inmigrancia. Comenzando por las primeras, hay que señalar que las razas y comunidades indígenas de América habían alcanzado distintos grados de civilización al llegar los españoles. Entre los de vida más primitiva pueden citarse los puerandíes o querandíes, que los españoles bautizaron como los pampas, a los araucanos, guaraníes y puelches.
también a los originales del Chaco, a los Onas o a los Yacanes que habitaron la Tierra del Fuego. La Patagonia fue habitada por los patagones o tehuelches, y entre los pueblos más adelantados pueden citarse a los diaguitas, que trabajaban la tierra a la manera quechua, peruana, con terrazas escalonadas, en riego, en acequia. Las enfermedades, la explotación y las balas de los conquistadores diezmaron las comunidades indígenas. Entre las pocas que sobreviven en territorio argentino de la Pampa, Río Negro y Neuquén están las de los araucanos. Algunos de los pueblos originarios lograron mantenerse fuera del dominio del Imperio Español durante la colonia, pero la densidad poblacional era tan escasa que durante el periodo de la independencia, entre 1810 y 1816, se pensó que para lograr el desarrollo socioeconómico habría que considerar fomentar la inmigración europea para que ocupara esos terrenos prácticamente improductivos. La Constitución de 1853 toma la idea y la convierte prácticamente en una orden de abrir fronteras a los inmigrantes y a distintas órdenes religiosas. Ahora, la herencia mestiza y criolla. El resultado de las migraciones indígenas dentro y fuera del territorio del Río de la Plata van a crear un mestizaje fruto del cual aparece el gaucho como primera figura social de la diferencia que se da no solo en la hoy Argentina sino en zonas adyacentes como Uruguay, Paraguay, Chaco, Boliviano, Sur de Brasil, donde evoluciona de modos diferentes. El gaucho argentino era reconocido en las clases populares por su valentía, lealtad y hospitalidad, aunque para la aristocracia colonial era un salvaje peligroso. Ya en el siglo XIX el gaucho se mezcla con criollos, hijos no solo de españoles, sino también de inmigrantes. La inmigración resultado de esa ley de 1853 habrá de determinar en el futuro que la identidad del argentino pierda en gran medida el elemento de la tradición indígena, que se minimiza al grado casi de desaparecer, y en cambio le da esa identidad como rasgo propio el de la diversidad. ¿Por qué diversidad? Porque la inmigración, aunque en su mayor grado haya sido italiana y de los países del resto de América con los que ha compartido su historia, el conjunto de inmigrantes de todos los otros continentes, europeo, asiático, africano y australiano, no dejan de imprimir un sello en la conformación de esa identidad argentina. La suma de esos inmigrantes es incontable, ya que entre ellos pueden citarse, que viene una lista, albanos, alemanes, judíos, alemanes, austriacos, también los originarios de los países bálticos, así como de los británicos, eslavos, checos, polacos, bielorrusos, rusos, ucranianos, rutesos, rusinos, búlgaros, croatas, macedonios, montenegrinos, serbios, franceses, gitanos de Rumania, húngaros, irlandeses, luxemburgueses, holandeses, daneses, finlandeses, islandeses, noruegos, suecos, portugueses, rumanos, suizos, turcos, sirios, libaneses, armenios, georgianos, indostáticos, pastunes, persas, senegaleses, caboverdianos, pienoa, sudamericanos y australianos. El flujo inmigratorio se incrementó durante la Segunda Guerra Mundial, cesando aproximadamente en 1952. Como primeros elementos sociales en los que las inmigraciones marcaron el desarrollo cultural de Argentina, fueron su influencia en las creencias religiosas, ya que muchos de esos inmigrantes no provenían de países en los que prevaleciera el catolicismo. La inmigración rusa introduce la iglesia ortodoxa, la judía alemana la sinagoga, los inmigrantes europeos que arribaron desde Inglaterra, España, Italia, Portugal y Francia introducen el rito escocés antiguo y aceptado de la masonería. También había militares, comerciantes e intelectuales que llegaron con el propósito de fundar las primeras logias de toda América del Sur. La migración de la iglesia anglicana y otras ramas del protestantismo coincide con la apertura de fronteras argentinas y se instalan diversos grupos protestantes.
La influencia de la vida diaria argentina de los inmigrantes es decisiva, entre otras cosas por la introducción de oficios, tradiciones, folclor, incluso tipos de comida, en suma, usos y costumbres que traen de sus países de origen. Debido a la disminución de la población indígena en Argentina, la herencia mestiza es menor a la herencia criolla, y esto podría ser el germen de la gran diferencia que da identidad al argentino frente a los demás países de América, ya que la población mayoritaria de Iberoamérica es mestiza y en cambio la población mayoritaria de Argentina es de herencia criolla y de inmigrantes. Estas inmigraciones han sido definitivas para crear en el argentino un sentido de universalidad que no puede dejar de mostrarse en su conducta y en especial en su lengua y en su literatura. La herencia europea. Una vez asimilada la herencia española, la búsqueda de las colonias españolas de América, no solo del nuevo país de Argentina, coincide con los anhelos revolucionarios de las masas en contra de las tiranías monárquicas. Las ideas de la Ilustración cunden por Europa y América como el agua de un maremoto recorre playas, tierras y hasta montañas. Las nuevas ideas sobre los derechos del ser humano son un calzado que calza bien en todos los pies, sean cual sean los colores de la piel que el tamaño de las masas oprimidas. Argentina no es excepción, las ideas cunden por toda América, la literatura tampoco puede ser ajena a las nuevas ideas, surge un romanticismo en Europa y pronto cruza el océano para enraizarse en las nuevas tierras. Friedrich Schlegel, para quien la poesía encerraría elementos de la filosofía, la mitología y la religión, Madame de Stael, precursora del feminismo, Chateaubriand, Stendhal, Lamartine, Victor Hugo, Walter Scott, Lord Byron, etc., llegan por distintos caminos a Argentina, tomando la vereda de la preocupación social idealista, la solidaridad con la lucha del pueblo, la defensa de lo nacional y, por supuesto, el progreso humano. Para el joven Esteban Echeverría, llegar a Francia y asimilar la nueva corriente estilística romántica fue todo uno. Al volver escribe Elvira o La novia del plata, La cautiva, El matadero. Inmediatamente viene Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, que saca a discusión el tema del choque entre civilización y barbarie. Amalia de José Mármol, que funde el amor idílico con la problemática social en la dictadura de Rosas. Y en la poesía, el propio José Mármol y su condiscípulo en el Ateneo, Florencio González Balcarce, poeta y personaje romántico en su propia corta vida, ya que murió a los 21 años de tuberculosis. Sin embargo, las características del romanticismo de América no corresponden literalmente con las del romanticismo europeo. Primero, por razones políticas, puesto que la realidad es diferente. El romanticismo surge en Europa como una reacción al contemplar cómo la industrialización está destruyendo los valores humanos. En cambio, en las colonias de España no había industrialización, sino trato injusto a las masas nativas, criollas y negras del campo. De ahí que la literatura romántica argentina surja con estrategias literarias diferentes a las centroeuropeas. En primer lugar, se enfocaban menos en el héroe romántico y su amor imposible y más en la lucha revolucionaria de las masas oprimidas. En segundo, por razones estéticas, la naturaleza no es la misma en Europa que en América. La diversidad de climas, especies, animales, vegetales, mezclas de razas y lenguas influye por fuerza en los escritores y en general en los artistas que buscan expresar su realidad natural y social, mientras los pintores románticos europeos pintan héroes frente a hermosas naturalezas clásicas o retratos idealizados de escritores románticos. Los argentinos pintan, en cambio, los combates de la Guerra de Independencia o escenas de ambiente pampeano. Y ahora viene lo importante, la diferencia. ¿Qué va a producir esa diferencia argentina? Lo argentino, en diferencia con el resto de América,
El libro en el que habrá de aparecer el primer rasgo de diferencia definitiva con la estilística importada sea de España que de Francia, Inglaterra o de otras culturas eurocéntricas es el de José Hernández Martín Fierro. Se ha generalizado en la crítica literaria el considerar al modernismo como el primer estilo nacido en América. Difiero absolutamente de esa adjudicación. Es el inicio de la diferencia, pero no el primer estilo nacido en América. El modernismo es un producto neto de la influencia del simbolismo belga y el parnasianismo francés, y la búsqueda de los poetas como Rubén Darío, que viajaron a Francia para descubrir el mundo y hallar otro camino distinto al de la literatura española. En Argentina, Leopoldo Lugones. En cambio, el estilo que sí nace en América, producto de una expresión americana por antonomasia, es el criollismo. ¿Por qué? Porque nace como resultado de una clase social emergente, el criollo de la América española. Es el estilo de los escritores nacidos en la tierra conquistada por padres españoles que necesitan expresar las inquietudes de su nueva clase social con características diferentes a la obrera, burguesa o aristócrata que crían en Europa. Tal como el burgués europeo, que al ascender socialmente precisa de un estilo literario para expresarse, lo que dio nacimiento al realismo literario, esta nueva clase social americana va a consolidarse en la literatura de habla hispana con un estilo literario que va a dar preferencia en la temática de cada uno de los países conquistados por España a lo nacional. Y este estilo literario, la crítica le dio el apropiado nombre de criollismo. Y es el primer estilo nacido en América porque el criollo es un producto netamente americano. Una anticipación de ese criollismo se halla en los cuentos precisamente de un inmigrante, Horacio Quiroga, de un autor nacido en Uruguay y radicado en Argentina hasta su muerte. Este criollismo cunde por la América hispana. En Argentina va a producir su obra representativa, Martín Fierro. Jorge Luis Borges, que si de algo sabía era de literatura, afirma que Martín Fierro, y cito, como todas las obras destinadas a la inmortalidad, tiene raíces hondas e inaccesibles a las intenciones conscientes del hacedor. Hernández escribió para denunciar injusticias locales y temporales, pero en su obra entraron el mal, el destino y la desventura, que son eternos. ¿Pero qué va a pasar cuando el gaucho, mestizo y criollo se le sume el inmigrante que llega desde distintos países del mundo? ¿Ha superado ya la etapa de su consolidación e identificación con lo nacional? Y ya como criollo inmigrante busca sus otras raíces, las extranjeras, para completarse, lo que requiere un nuevo modo de expresión literario y un nuevo tema, encontrándolo en lo universal. La búsqueda del criollo no es otra que la de su ansia de expresar su necesidad de pertenencia a la tierra donde nació. Pero la del inmigrante es la de no sentirse ajeno a una tierra y a una cultura. La búsqueda del criollo inmigrante es la de sumar sus dos raíces, la de la nueva tierra y la de la tierra lejana. Es un nuevo modelo social muy distinto al mestizo de las tierras mexicanas, centroamericanas o peruanas, que siente que la historia prehispánica también le pertenece, no solo la española. Para el gaucho, la historia comienza con él, no la hereda. Y así la historia literaria de Argentina comienza con el gaucho y Martín Fierro, no con el romántico Echeverría ni con las montañas de oro de Leopoldo Lugones. El criollo encuentra que tiene como primer objetivo hacer que la tierra en la que nació o a la que llegó buscando refugio le pertenezca.
y de ahí pasando por el modernismo, el posmodernismo, el ultraísmo, el realismo mágico y la posmodernidad, se topa con el segundo objetivo, la búsqueda del otro lado de sus raíces, como una forma neocriollista de enfocar la literatura. Si el criollismo lo fue por dar énfasis al lugar de nacimiento, es decir, a lo nacional, la nueva expresión como forma neocriollista es la búsqueda de la raíz del país de donde provino la migración, Europa, Asia, Medio Oriente, etc. Y esta búsqueda es consecuencia de aquella decisión de abrir las fronteras a los nuevos refugiados de todos los continentes que se vuelve ley en la primera constitución de 1853, producto de la independencia de 1816. De ahí que aparezca en el siglo XX, que aparezcan escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Manuel Puig, que no buscan la influencia europea, sino influir en lo europeo. Argentina se distingue del resto de América hispanohablante por ser el único país de habla hispana conformado casi en su totalidad por descendientes de inmigrantes. He ahí la pequeña pero multitudinaria diferencia con Hispanoamérica. Los escritores argentinos, a partir de ahí, enraizándose en lo que fue el primer estilo nacido en América, el criollismo, la búsqueda de la raíz argentina, inician un nuevo camino especular, con un estilo literario el que podríamos nombrar ahora criollo inmigrante o neocriollista, que en lugar de que quiera expresar lo nacional como hizo el criollismo original, busca la otra raíz del rizoma, la raíz distante que haga comprender también la tierra de donde emigraron y así especularmente expresar lo universal. Y de este nuevo estilo del criollo inmigrancia o neocriollismo, Argentina tiene la primicia.